7 metros sobre el nivel del mar. A nivel superior la cámara está vacía. La vamos a llenar con agua proveniente de las tinas para llevarla a la misma altura del lago y poder recibir a nuestro siguiente cliente. At the flip, the transition of this LPG carrier to the middle chamber. Now Caede is at 17 meters over sea level. I'm going to prepare the second transference of water. At the same time, you may appreciate how we are going to fill that over chamber to receive the next north transit. To fill the space of the over chamber, we just need to open the valves inside tunnels to allow that water come back from the basins. Before that bridge was done, you drive over the those big doors with your car to go to the other side. I got a video of that. Nice. Now they don't allow you. Todos aquí eres millonarios, en un año la gente se jubila. ¿Me entiendes? Al año también. Al año. Dice Axale. Muy buenos días, damas y caballeros. A nombre del canal de Panamá, queremos darles a todos una muy cordial bienvenida al centro de visitantes de las esclusas de Agua Clara, que es un sitio muy especial. Desde donde ustedes podrán apreciar uno de esos dos complejos de esclusa que conforman la ampliación de el canal. In order to facilitate the entry maneuver, then we are using tugboats in total five that will guarantee the perfect entrance of the vessel into the blue level, even have wind gains or sometimes bad weather conditions. Tal vez desde este punto pareciera que el remolcador Sahalizos, remolcador frontal, es el que jala completamente el peso del barco. Les cuento que esto no funciona así definitivamente. Todos los buques que transitan por el canal de Panamá y que usan la ancla, no es eso. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo frena un barco? Bien, hoy van a aprender algo nuevo, así que préstenme mucha atención. Los barcos, al no tener frenos, colocan la propela en dirección opuesta. Así es como el barco frena, pero en el corto espacio que tiene la cámara de esclusa, esto provocaría que hubiese una turbulencia. El barco chocaría con los muros. My English speakers, right now the vessel is passing in front of us. I would like to invite all of you to join us to say hola, the personnel aboard the ship, at count of tres in Spanish, right? Yes. Remind them, at count of tres in Spanish, hola. Bien, vamos a hacer la primera práctica. ¿Estamos listos? Sí. Perfecto, a la cuenta de tres, a la una,
Bien, muy buen trabajo para todos. Una vez más vamos a decirle hola un poquito más adelante, puesto que el práctico, también el capitán de la embarcación, están allí monitoreando que todo se haga de la mejor manera. Tú ves la ola que hacen los dos atrás. Uno para adelante y el otro para atrás.